Hola, mi nombre es Cristina Campos, bienvenido a mi canal, bienvenidos y bienvenidas. Tengo tiempo ya de no hacer story times, pero esta vez voy a hacer story times de los apartamentos en Jacob. Tuve varias experiencias interesantes en los apartamentos que renté en Jacob y bueno, para algunos, bueno, ahorita me da risa, pero en ese tiempo como que quedé como traumada porque o sea, no me esperaba que me pasara lo que me pasó. Mi primer apartamento que renté en Jaco, yo quería un apartamento que estuviera cerca de donde trabajaba. Yo trabajaba en un gimnasio. Y entonces, el gimnasio X. Entonces, quería un apartamento que me quedara a una distancia en la que yo pudiera caminar, ir, regresar, comer y si quería dormir, dormía. Pero, o sea, que me quedara cerca del centro, así podía hacer mis compras, podía ir a entrenar cuando quisiera, podía ir a caminar a la playa. Entonces, estaba pasando por una ruptura amorosa con X y o sea, nos separamos y me fui a vivir solita. En ese tiempo, cuando yo encontré el apartamento, me pareció conveniente, es la palabra, conveniente, porque me quedaba cerca. Cuando yo renté el apartamento quedaba en una segunda planta. La primera vez, o sea, tenía que subir una escalerita así como angosta. Así, o sea, el apartamento porque como estaba cerca del centro, era carillo, pero era un huevito. Era algo pequeñito, solo la habitación, la cocinilla, el baño y ya. Entonces, o sea, nada del otro mundo, solo que estaba cerca del centro. Cuando yo estaba allí, o sea, tenía que subir esa escalerita. Y yo siempre andaba entrenando piernas, ¿verdad? Quería tener unas patotas. Y cada vez que subía era como que me iba a morir, porque sentía que no podía doblar las rodillas porque había entrenado muy duro. Y una vez llegué tarde de trabajar y me caí. Me caí del apartamento. Los de abajo. Escucharon, esa fue la primera cosa que iba a desatar una serie de eventos inesperados. Me caí, me raspé esta parte de la pierna y bueno, yo bien. A los días se me infeccionó. Okay, se me infeccionó la porquería esa y hasta que se veía así, yo me echaba agua oxigenada y hasta que se veía así donde caía la pus. Se infeccionó al punto que tuve que ir al doctor para que me agarrara con un bisturí y me removiera la piel muerta. O sea, me removió y no sentí nada. Ya después yo digo, está bien. Un día caminando, fui a comprar comida para llevar porque no quería cocinar. O sea, no podía, además no podía cocinar en ese lugar donde estaba. Y llevé comida para llevar, me fui a comer y vi a un gatito en la puerta, o sea, de la puerta del apartamento. Y yo, ay, un gatito, yo no tengo mascotas. Un gatito que parecía Garfield, todo gordito, todo lindo. Entonces yo le di de comer, o sea, de lo que yo estaba comiendo, le dejé comida al gatito. Entonces todos los días el gatito me llegaba y comía. Una de esas noches, yo escuché algo pesado, o sea, era como algo como pum, 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 pum en el techo. Y yo, qué raro que es eso. No le di importancia. Al siguiente día le volví a dejar comida al gatito otra vez. Y yo tenía, o sea, estaba usando el teléfono en la cama cuando escuché una pelea afuera. Era algo, yo no sé qué, era, el gato estaba peleando contra algo, porque el gato, le pegaba al gato porque el gato hacía un... Y yo, qué extraño. Qué extraño. Abro la puerta
y ya el gato no está, ni la comida. Y yo, no le da importancia. Y tal vez se peleó con otro gato peleando la comida. Al día siguiente le volví a dejar comidita al gatito. Escuché la misma pelea, pero esta vez yo abrí en medio de la pelea. O sea, estaban peleando, no en el techo, sino que estaban peleando en la puerta, o sea, el, donde yo le dejaba la comida al gatito. Abro la puerta y lo que vi era el gato estaba peleando contra algo que parecía una rata. Pero no era una rata normal, era una rata así, de este tamaño. Yo, pero que el bicho se me quedó viendo. Y yo, ¿qué diablos? Y hace... Y sale corriendo. Y yo, eso no es una rata. Me puse a investigar. Resulta y resulta que era un zorpelón. Lo que le dicen en estados como opossum. Opossum. En estados son bonitos. En Costa Rica son horribles. Son unas ratas peludas con ese rabo largo, asqueroso. Y esos tres pelos que tienen. Se llama zorro pelón, que se traduce como en inglés como bald fox o hairless fox. Como zorro sin pelo. Pero esa cosa era horrible. Yo dije, bueno, seguro era solo por hoy, ¿verdad? Solo vino y peleó con el gato. Al siguiente día le dejé otra vez comida al gatito, ¿verdad? Esperando que el gatito apareciera. Y el gato ya no llegó. Era la pinche... Bueno, pinche no porque no soy mexicana. Pero era la cochina rata y gigante que había visto el día anterior. Y yo, ¿pero qué? Entonces, digo yo, seguro si no le dejo de comer, ya no va a llegar. Porque ya me espantó el gato. Ya no tengo mascota. Tengo rata. Y resulta y resultante que como yo no le dejaba comida, pero yo comía adentro, entonces empezó a rasgarme la puerta. La rata, el zorro pelón me empezó a rasgarme la puerta. Todos los días, cuando me escuchaba comiendo, me decía, kikikiki, y empezó a hacerme hueco en una pared, se me quería meter por el techo. Ya no voy a ni comer tranquila. Entonces... Yo no podía dormir porque yo siempre tenía comida adentro, porque yo como cada 3 horas, porque especialmente porque estaba preparando para una competencia. La rata se me quería meter, el zorro pelón este se me quería meter todos los días a la casa. Yo no podía dormir, ya no podía hacer nada porque el bicho ese solo rasgarme la puerta. Ya le digo yo al vecino, al señor que me estaba, perdón, el que me estaba arrendando, rentándome el apartamento, le digo, hay un zorpelón que se me quiere meter, haga algo, por favor, porque ya me hizo un hueco en la pared, yo no voy a pagar por eso, porque yo no lo hice. Y me dice, sí, voy a ver qué hago. Bueno, ahí dijo que iba a hacer algo y nunca llegó. A la semana. Ya yo dije, ¿qué pasó con la rata? Ya no llegó más. Ya no llegó más, pero de vez en cuando llegaba y esa noche pude dormir. A la siguiente noche, después de esa semana, escucho música, pero altísima, casi que aquí en el oído. Escucho música, bum, 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 bum. O sea, ya no podía, ya la rata no llegaba, pero ya había música ahí. Habían abierto un bar abajo. Un ¿cómo se llama eso? Nightclub. Un bar abajo del apartamento. Entonces, todos los fines de semana, cuando yo quería dormir, había música. Yo ya no podía ni dormir. Yo digo, bueno, ¿qué me queda? Salir porque no puedo dormir. Yo les voy a mostrar la foto de lo que es un zorro pelón, ¿verdad? De Costa Rica y de lo que son en Estados, que yo me imagino que son familia, porque se parecen, pero el zorro pelón de Costa Rica es más feo. Entonces, ya no pude dormir, tenía que salir afuera. Después me bajo un día en la noche a tirar la basura afuera y están 4 viejas agarradas a vergazos, a puño cerrado, agarradas en el suelo, así me cayeron en los pies donde yo salí. O sea, los borrachos me seguían hasta al apartamento para ver dónde vivía yo. Yo, no, le digo yo al señor, vea, yo no puedo estar aquí. Ya, la verdad, no,
no puedo vivir aquí, no puedo dormir, no puedo hacer nada, el zorro me quiere comer la comida, los borrachos me siguen, las viejas aquí agarradas a vergazos, yo no, no puedo. Y bueno, le dije ya no más y me fui. Ese fue el primer apartamento, me fui.